Haz un pastel de esta forma utilizando unos vasos que tengas en casa. Aquí voy a agregar tres huevos y una taza de azúcar refinada. Y voy a batir muy bien los huevos hasta disolver el azúcar por completo. Ahora que ya batimos bien y disolvimos bien el azúcar, vamos a agregar 100 mililitros de aceite vegetal y una taza de leche. Ahora vamos a mezclar muy bien, ya lo mezclamos bien, así que ahora vamos a tamizar dos tazas de harina de trigo, tamizamos bien para que no nos vayan a quedar grumos de harina. Como estos, los ponemos aquí y ahora ponemos 100 gramos de chocolate en polvo que también puede ser mezcla para hacer leche achocolatada, Ahora revolvemos muy bien hasta que tengamos una mezcla homogénea. Vamos a agregarle una cucharada de polvo para hornear, una cucharada bien colmada y ahora mezclamos ligeramente. Ahora que mezclamos bien, voy a dejar nuestra mezcla a un lado y tenemos un molde donde tenemos cuatro vasos. El molde está untado con margarina. Ahora voy a agregar agua caliente en los vasos hasta la mitad. Eso. El agua debe estar caliente, ¿ok? Si utilizan agua fría, corren riesgo de que el vaso se rompa cuando lo metan al horno. Ahora agregamos la mezcla de pastel aquí en el molde vertemos la mezcla por el medio y la vamos a distribuir con la espátula eso es listo ahora lo llevamos al horno a 180 grados por 40 minutos mientras tanto en esta sartén voy a poner una cucharada de mantequilla y la voy a derretir muy bien con esto vamos a preparar el relleno ahora vamos a agregar 395 gramos de leche condensada después agregamos 100 gramos de coco rallado estoy utilizando el coco rallado más grueso y vamos a mezclar hasta formar una mezcla más espesa. Ahora voy a apagar la estufa y voy a continuar revolviendo hasta que se enfríe. Ok, mi pastel ya está listo y ahora voy a sacar los vasos. Los pusimos así para que quedara de esta forma el pastel. Nuestro pastel quedó bien cocido y además súper esponjosito. Y ahora nuestro relleno lo vamos a agregar dentro de los huecos que dejaron los vasos. Ahora que ya rellenamos bien todos los huecos, voy a agarrar un tenedor y voy a pinchar mi pastel de esta manera. Lo pinchamos todo. Con el tenedor, o si prefieren, lo pueden hacer con un palito también. Ahora que ya pinché todo el pastel, le voy a poner una mezcla que hice de leche y azúcar. Y ahora que ya humedecí todo mi pastel, para terminar le voy a agregar coco rallado por encima para que quede aún más rico. Como pueden ver, ya cubrí todo mi pastel, así que ahora voy a cortar una porción. Vamos a probar esta maravilla de pastel. Que preparamos, es una delicia. Y si también prefieren llevar el pastel a la nevera para comerlo frío, pueden hacerlo también. Lo voy a agarrar de este lado para que no se nos vaya a caer el relleno. Miren nada más lo delicioso que se ve, quedó bien húmedo. Ponemos el relleno hacia este lado y ya van a ver qué maravilloso este pastel. Miren nada más, con bastante relleno y súper sabroso.